Bueno, eso no cabe duda que es un fracaso, ¿verdad? Es decir, el hecho de que se haya extendido el régimen de excepción refleja justamente una forma de gobernar esta persona que obviamente no tiene intenciones de atacar realmente el tema de la delincuencia, ¿verdad? Ya hay diferentes investigaciones periodísticas que han descubierto que hay un pacto entre el gobierno y pues estas estructuras delincuenciales. Para nosotros y nosotras es solo un show, ¿verdad? Él quiere mantener este tema del régimen de excepción para poder llegar a las elecciones y tener una carta positiva a su favor, positiva entre comillas, ¿verdad? Porque he sabido incluso dentro de las comunidades, de los sectores más riesgosos, que los delincuentes siguen ahí, escondidos, pero ahí sigue. Y además se sabe que se han liberado a grandes cabecillas e incluso el gobierno ha ayudado a que salgan del país. Entonces, ¿qué es el régimen de excepción? Bueno, un argumento para que él se siga fortaleciendo su imagen buena, entre comillas, ¿verdad? Y para poder mantener atemorizada a la gente. Hay estudios también que han reflejado que la gente no se expresa en contra de todas las políticas y retrocesos del gobierno porque tienen temor a ser perseguidas políticas y a ser acosadas justamente por los seguidores del régimen, ¿verdad? Tu valoración acerca de la elección de la procuradora para la extensión de derechos humanos de Costa Rica. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Es lamentable porque esta señora, el gobierno había dicho que no iba a reciclar funcionarios y funcionarios que fuesen corruptos. Y entonces ella es elegida como procuradora para la defensa de los derechos humanos cuando había sido ya elegida en otro periodo y donde había salido también acusada de casos de corrupción también, ¿verdad? Específicamente, es lamentable eso, sobre todo porque además sabemos que tiene un vínculo con uno de los diputados de la Asamblea Legislativa y que no el gobierno había dicho que no iba a aceptar nepotismo, que no el gobierno había dicho que luchaba en contra de la corrupción, que no había dicho el gobierno acaso que no iban a reciclar funcionarios y una funcionaria que de entrada valida también una candidatura que es ilegal. Entonces, hay un papel específico de ella frente a esta situación que busca legitimar o seguir legitimando pues a las políticas autoritarias de este gobierno. No esperamos nada, no esperamos nada porque ella de entrada está validando, decía yo, ilegalidades, ¿verdad? Ya su primera declaración es orientada a la validación de la candidatura del presidente cuando se sabe que es ilegal y por otro lado con nexos, vínculos totalmente directos con diputados de la, específicamente su sobrino, ¿verdad? Que está actualmente en cargo público. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que ha sido electa bajo también mecanismos de control, ¿verdad? Ella fue elegida porque va a estar bajo las órdenes supeditadas a lo que mandate el presidente. Entonces, me parece que no podemos esperar nada de ella. Seguimos señalando que es una decepción, ¿verdad? Cada una de las acciones que va tomando ese gobierno solo denotan más el carácter autoritario, el carácter también falso de cada una de las decisiones.